Qué tal, cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Este programa Conciencia se suma a todas aquellas diferentes acciones a favor de la eliminación de la violencia contra la mujer. A manera de recordatorio, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre, casualmente un día como hoy, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra eh, la mujer. Para esto hemos invitado a la licenciada Ana Lorena Hidalgo Solís, quien es la coordinadora del área de violencia del Instituto Nacional de las Mujeres, lo que conocemos como INAMO. Ana Lorena, muchísimas gracias por estar con, con nosotros el día de hoy, con mucho gusto. hablando de este tema tan importante. Denos una dimensión de qué es lo que ustedes tienen dentro del INAMO como la problemática de violencia contra la mujer a nivel eh, nacional. Bueno, yo tal vez le empezaría diciendo que la violencia contra las mujeres se expresa de diferentes formas, tiene lugar en diferentes escenarios. La, una misma mujer puede ser víctima de diferentes formas de violencia a lo largo de su ciclo de vida. Y por varias personas. Y por varias personas o por la misma persona. Correcto. Entonces eso qué quiere decir que cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres realmente estamos hablando de la expresión extrema de la discriminación social de las mujeres que pues, los países hemos ido avanzando en cerrar esas brechas de discriminación, pero ni siquiera los países nórdicos, que son los que tienen los índices de igualdad y equidad de género más altos en el mundo, han logrado erradicar la violencia, porque la violencia es no solo la, la expresión más extrema de esta discriminación, sino también la más prevaleciente. Y cuando estamos hablando de violencia, estamos hablando no de lo que generalmente atribuimos y que fácilmente identificamos como violencia del golpe, la violencia física, la violencia eh, sexual o la violencia este, eh, psicológica, psicológica, sino también algo para remitirlo a nuestro inmediato contexto: el acoso callejero, ¿verdad? Que nos habla entonces también de otros escenarios. Cuando estamos hablando muchas veces de la violencia pareja, de la violencia intrafamiliar, estamos hablando de un aspecto de la violencia en las relaciones privadas, en los contextos más privados, domésticos, etcétera, de las relaciones interpersonales. Aquí estamos hablando de la parte pública, como es el acoso callejero. Eh, tenemos también otras manifestaciones de, de, de violencia contra las mujeres que, las, que se las quisiera ligar en relación con lo que diga, dijo del ciclo de vida. Eh, si nosotros hablamos de las niñas pequeñas... De las niñas, ¿verdad?, que son víctimas de abuso sexual, que son víctimas de incesto, de las adolescentes que son madres, muchas de ellas producto de violaciones eh, a los 9 y 10 años, para nosotros eso es una violación, no un embarazo adolescente, o de las eh, mujeres embarazadas jóvenes, o de la violencia en la, eh, de, la, en la, de la mujer adulta. Estamos hablando realmente de un continuo de violencia que se expresa en diferentes situaciones. Entonces, una muchacha adolescente puede estar siendo ser víctima de eh, acoso callejero, puede ser víctima de violencia sexual en su casa, puede estar siendo víctima de otro tipo de violencia en su relación de pareja mediante mecanismos de control, etcétera. Una mujer adulta puede tal vez no tener expresiones de violencia en su relación de pareja, pero sí es víctima del acoso callejero o es víctima del hostigamiento sexual en su trabajo. Entonces estamos hablando de una dimensión muy grande de manifestaciones, de conductas, eh, de actitudes que son eh, lesivas de la integridad personal, de la integridad sexual, de la integridad emocional de las mujeres, que tienen afectaciones diferentes para que las mujeres podamos vivir en la, en la sociedad, en todos esos espacios, con seguridad, eh, con tranquilidad y, 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 y como, de, como, como eh, en el ejercicio de todos nuestros plenos derechos humanos. Sí, sin lugar a dudas, por lo expuesto, Ana Lorena, va muchísimo más allá del ámbito eh, doméstico, que es donde se conceptualiza, eh, o, o, o al menos eso era lo que, lo que entendíamos nosotros, que ahí era donde estaba ocurriendo el problema más... Más eh, importante. Eh, en, ese, en ese mismo sentido, eh, do, ¿dónde se presenta el problema eh, más, más agudo en, en términos de la violencia de la, de la, de la mujer? A ver, bueno, ¿dónde se dan las situaciones más serias este, y, y, y por quiénes? Ok. Aquí tenemos que entrar en algo que, que me parece que es la naturaleza de su programa de cuánta información disponemos, disponemos que sea una información fidedigna. Estamos hablando de un tipo de conductas y de una, de una problemática social que ha sido invisibil, invisibilizada históricamente. Correcto, correcto. Si nosotros nos remitimos a 30, 40 años atrás, hablar de la violencia en la familia era una cosa... Que no se hacía. Las mujeres, ¿cómo vivían la violencia? La vivían en silencio, hablaban con el cura, el cura les, les decía, mijita, es su cruz, la abuela le decía, mijita, aguante, ya cuando se hacen viejos, ya tal vez no peguen más, etc. No Perfecto. era un asunto público, ¿verdad? No era un tema de la. Eh, eh, se vivía en la privacidad de la, y en la individualidad avanzamos hasta convertir la violencia en las relaciones de pareja en el ámbito doméstico en un tema público. ¿Qué estamos qué queremos decir con que es un tema público? Que el tema que la problemática de los derechos humanos no es una problemática solamente que tenga que ver con eh, persecución de presos políticos o con mayor o menor, sin, tiene que ver con lo, los derechos humanos vividos en todos los espacios que viven las personas. Y entonces eso que era la familia este, y que se consideraba privado, antes decían los trapos sucios hay que eh, limpiarlos en la casa y, y la violencia era un trapo sucio, mm -hmm. eh, entonces dijimos, no, la familia, el espacio de la familia también es un espacio. De, 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 de democracia y de derechos humanos. Por consiguiente debe ser de interés de la política pública. Entonces, con esto le digo que en los últimos 30, 40 años es un, eh, ha sido un tema tratando de aproximarnos a la realidad. En Costa Rica, lo que más hemos logrado en términos de tener un acercamiento a la incidencia de la violencia fue la encuesta que se hizo con el concurso de la Universidad de Costa Rica y el INAMO en el en el 2003, que es una encuesta nacional de violencia contra las mujeres. Nosotros participamos dentro de un proyecto de Naciones Unidas que hizo una encuesta similar en varios países con fines comparativos. Esa encuesta eh, que tiene la posibilidad, de, por su diseño eh, de construcción, de poder ser, eh, ¿cómo se dice?, generalizable, nos permitió identificar que alrededor de un 56% de las mujeres que fueron encuestadas de 15 años, 15 o 16 años en adelante, porque no nos metimos en la violencia infantil. Eh, había reportado al menos un incidente de violencia en sus vidas. ¿Y cuál fue la muestra? Ahorita no recuerdo, era una es una muestra que la hizo Sin, la Universidad sí, de Costa Rica, pero era una muestra significativa. Por eso le digo que teni, tiene la posibilidad de hacer una la hemos usado así con, como, con como, como para generalizar como los datos. posibilidades de generalización sí, sí. De ¿De tenemos que hacer una pausa Ana Lorena uh -huh. y eso me interesa muchísimo que quede que quede uh -huh. eh, bien claro eh, ya regresamos con todas y todos ustedes Gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando con Ana Lorena Hidalgo el tema de la violencia contra eh, las mujeres. Usted nos está hablando de esta, de esta encuesta que hizo la Universidad de Costa Rica en conjunto con el INAMU? ¿Qué, ¿Qué hallazgos? ¿Qué, qué, qué podemos...? Tener a partir de esta de esta encuesta realizada cuando no en el 2013 en el 2013 tres 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 tres, tres. Okay. de hecho este estamos en proceso la universidad de costa rica el inec de desarrollar una segunda encuesta de violencia contra las mujeres que esperamos se inicie este año yo creo que sería pertinente ¿verdad? y la otra verdad porque porque eh, le decía porque aproximarse a, a conductas que son invisibles eh, o, o están sumergidas es complicado y, y responder muchas veces solamente sobre la base de los datos administrativos que es como muchas veces respondemos a su pregunta qué tan prevalente es la violencia contra las mujeres generalmente nos quedamos cortas porque yo le puedo llegar y decir alrededor de 45 mil medidas de protección solicitan las mujeres en los últimos años eh, o tantas eh, casos penales sin embargo esas son las mujeres que llegan a, a plantear una, 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 un apoyo, un, una, una, una medida cautelar. Yo le puedo decir, por ejemplo, que datos del año pasado nos indicaban, datos del OIJ, que se estaban reportando casi cinco violaciones diarias. Y yo estoy total, absolutamente segura de que eso es un subregistro total. Claro. Porque las mujeres, sobre todo las mujeres que somos víctimas de, de violación, aunque no exclusivamente también los niños, este generalmente no denunciamos, por muchas razones, por vergüenza, porque el, porque el, el, el sistema de justicia no es amigable, etc. Y también Pero, porque hay un tipo de violación que se da con su propia pareja. Bueno, eso también. Que, que eso jamás uh -huh. se va a denunciar. Eso ¿verdad? también. Pero imagínense usted, hay que, habría que hacer la multiplicación. Entonces, estamos hablando de cinco violaciones diarias, reportadas. ¿Cuántas más de esas yo diría que serían? Habría que a, a, aplicarle la tabla de multiplicación. Pero bueno. Esta fue, digamos, una primera este, investigación para tener un panorama que se aproximara a la realidad de la población, porque hacer encuestas, digamos, en hogares y todo esto con diseño muestral, muchas mujeres que nunca habían planteado una medida de protección, que nunca habían hablado, hablaron de sus experiencias de violencia y esto es lo que permite decir que este, hay una altísima prevalencia. Después de esto, otras investigaciones significativas tienen que ver con las investigaciones... Que inició la doctora Monserrat Sagot y, y la maestra Ana Carcedo investigando el femicidio. El femicidio es la muerte de las mujeres asociadas a una ca causa de violencia de género, que inician toda la década del, de los 90, digamos, eh, hasta esa década, más hasta el, otra investigación que cubre del 2000 al 2004. O sea que tenemos sistematizada información. Eh, con análisis de expedientes eh, de 15 años sobre la naturaleza de, de la muerte de las mujeres, que aunque es, digamos, la expresión más extrema de la violencia, como la mayor parte de estas muertes, como nos lo comprueba la investigación, no son muertes producto de que a, alguien se le, a un hombre se le metió el diablo, como a veces dice, ¿verdad? y ese día se volvió loco, sino que usted analiza un continuo de violencia. Que, 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 que permite, digamos, dar cuenta de la violencia eh, cotidiana, digamos. Entonces, ¿cuáles hay algo importante? Bueno, que por lo menos en el año, de, en la década de los 90, la inmensa mayoría, eh, casi el 70% de los homicidios dolosos en Costa Rica, o sea, casi el 70% de las causas por las cuales las mujeres mueren en Costa Rica, es por femicidio. Esto es muy importante desde el punto de vista de la política de seguridad. Los hombres mueren, son las principales víctimas de las violencias, pero en otros lados, en las calles, porque se pelean entre ellos, pero no mueren en el contexto, en el contexto doméstico ni en las relaciones de pareja. Para una política de seguridad, verdad, y no solo una política de mujer, esto es muy importante, porque yo tendría que enfocarme en cómo prevenir. Imagínense que si yo tengo una política de prevención de, del femicidio eficaz yo estaría reduciendo perfectamente hasta un 70% claro. de todos los homicidios dolosos. Bueno, eso es lo primero. Entonces, esos 70 son femicidios asociados a violencia contra las mujeres, la mayor parte de ellas violencia en las relaciones de pareja o violencia intrafamiliar. Otras personas de la familia terminan matando a las mujeres, ¿verdad? Y cosa muy importante porque es, ya desde ese momento nosotros logramos desmitificar algo que en el imaginario costarricense se dice con mucha frecuencia. Eh, aquí las mujeres mueren en manos de los nicaragüenses, ¿verdad? Eh, porque resulta que a veces algunos de estos femicidios, algunos de los más sangrientos, efectivamente han tenido. Este, la participación como, de nicaragüenses como un hecho aislado. Sí, re representaban en ese momento como alrededor de un 10 o un 15%. Eh, y las mujeres también, ¿verdad? Nicaragüenses, lo cual es consustancial con la presencia de, que tiene a nivel poblacional la población de nicaragüenses, ¿verdad? O sea, es alrededor de un 12%, una cosa así, ¿verdad? O sea, eh, y, y eso nos permite sacar otra conclusión, que es también una conclusión muy importante, es que la violencia contra las mujeres, al ser estructural, y cultural no es un problema de Costa Rica, es un problema de la cultura que nosotros llamamos patriarcal, de la cultura machista, que es prevaleciente en prácticamente todos los países. Entonces, eh, eh, no podemos achacarle a los nicaragüenses algo que nosotros no podemos recono queremos reconocer. Y es que la inmensa mayoría de las mujeres costarricenses que mueren producto de la violencia mueren en manos de hombres costarricenses, que son violentos, tan violentos como los nicaragüenses y probablemente tan violentos como como otros hombres, ¿verdad? porque hace referencia a ese contexto de carácter estructural. La investigación de femicidio del último quinquenio, que fue del, 2004 al, eh, del 2000 al 2004, fue una, una investigación regional que trataba de dar cuenta de por qué muchas mujeres en Centroamérica, o sea, por qué estaba aumentando la tasa. Usted sabe que países como Honduras es en este momento, de acuerdo con Naciones Unidas, uno de los países que tiene las más tasas de homicidio. Pero también tiene una de las tasas más altas de muerte de las mujeres, igual en El Salvador. ¿Qué, ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Bueno, ahí hay unas... Eso sería como para otro programa, explicar las dinámicas en El Salvador. Que, que definitivamente Pero, tenemos que hacer muchos, muchos programas <laughs> más, ¿verdad? Porque muchos de los datos que usted está eh, 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 planteando acá generan una, 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 un proceso de investigación como tal, ¿verdad? Ese, usted nos lo ha dicho claramente, pero 85% de los casos estaban costarricenses involucrados. Exactamente. ¿verdad? Uh -huh. eso, eso, eso rompe un paradigma importantísimo, Ana Lorena, este, que, que, que es causa de un hecho aislado, como dijimos anteriormente, que la prensa resalta. Este, que se, que se vincula con, con, con asuntos xenofóbicos. ¿verdad? Claro, porque es una forma de distraer la atención de lo más importante. Exactamente. Si yo coloco el tema en que es un nicaragüense y ahí despierto toda la xenofobia, la ira me, contra los extranjeros, fundamentalmente, yo no me tengo que enfocar en el problema de qué voy a hacer con estos hombres o estos jóvenes que están siendo muy violentos con, la, con las mujeres. Sí. Pero lo que le be, be, quería... Antes, mm -hmm. antes de, de entrar en esta otra parte... Tengo que hacer otra pausa, lamentablemente, porque eso no puede esperar. Pero ya regresamos con todos y todas ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Ana Lorena Hidalgo sobre la violencia contra las mujeres en Costa Rica. Eh, se hace impostergable la investigación en esta eh, materia, Ana Lorena. Eh, ¿Es suficiente los recursos del INAMO? ¿Ustedes deben estar acompañados de la, de, la, de la academia? ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, yo pienso que tenemos una alianza muy importante, como le decía, desde el 2003. Y cuando se hizo el tema de la, de la encuesta con la participación de la Universidad de Costa Rica, ahora estamos en esta alianza también con, con las compañeras del CIEM, de la Maestría en Estudios de la Mujer y después de, de la Universidad Nacional e INEC, en hacer una nueva encuesta. Hacer una nueva encuesta por las características que obligan eh, eh, es, es onerosa y no siempre hay recursos, pero bueno, yo creo que esta vez parece que los vamos a tener para poder iniciar el proceso este año y ojalá terminarlo el en año conjunto entrante. Con las energías públicas. En, y con el INEC también, con el INEC ¿verdad? También. Entonces, sí Recursos para la investigación no, no existen, no digamos. En la institucionalidad pública tam, eh, tampoco hay muchos. Cuesta, digamos, que primero que se entienda y segundo que se consigan. Digamos. En este caso, eh, pues tenemos esta alianza y INAMO está aportando nuestros recursos y, y estamos tratando de ver cómo le generamos recursos de cooperación. Eh, le quería comentar que estábamos, eh, hicimos otro tipo de investigación, el INAMO. Eh, esto lo hicimos eh, en el 2013 porque queríamos, eso es una investigación tal vez más aplicada, diría yo, queríamos saber cuáles eran los resultados de la ley de penalización de violencia contra las mujeres. Todo este largo recorrido de la política pública, las mujeres no empezamos pidiendo penas de cárcel, que es la ley penal. ¿verdad? empezamos con las medidas de protección empezamos tratando de cambiar la cultura, pero bueno llega un momento determinado en que hay hombres que no que si no hay una sanción no van a cambiar o sea no van a cambiar por lo bueno la medida de protección no les, verdad entonces que esta ley fue una ley de las más consultadas, duramos 10 años en aprobarse, fue 5 años a consulta de, a la sala constitucional, porque habían enormes resistencias hacia poder tener una ley que específicamente incluyera sanciones a la violencia contra las mujeres. Ya tiene 8 años, ¿verdad? En, ya eh, fue sea, aprobada en el 2007. Do, 2007 sí. uh -huh. Entonces hicimos esta, esta investigación, que es una expe ex investigación de expedientes. Eh, ¿Cuáles son los hallazgos más importantes a partir de, de esta investigación? Digamos que no son buenas noticias. No son buenas noticias porque este, no estamos logrando lo que queríamos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la... la eh, no, eh, no se hizo un análisis de todos los expedientes ni de todo el país, es un análisis de expedientes en fiscalía, juzgados y tribunales de tres circuitos judiciales que tienen la mayor cantidad de demandas en la ley de penalización. Entonces, ¿qué encontramos? Que la inmensa mayoría de las, casi el 70% de las causas que llegan a sede penal son desestimadas, o sea, no pasan de ahí. No pasaron, a pesar de que, de todo el esfuerzo que tiene que hacer una mujer para decidirse a ir a la vida penal. La vida penal es una vía compleja, es una vía engorrosa, es una vía este, que no es amigable a las mujeres. Eh, le, le pongo un ejemplo: la violación. ¿Por qué las mujeres, además de la vergüenza y todo lo demás, no van a, 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 a los procesos de violación, a, 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 a seguir procesos a, penales? A Primero, porque son larguísimos. Segundo, porque usted tiene que contar un hecho bochornoso, desagradable, 50 veces a 50 personas, es una exageración, digamos, a muchas personas, varias veces, la mayor parte de, de ellos hombres. Y en tercer lugar, porque usted tiene que demostrar que usted hizo todo lo posible para defenderse. O sea, la carga de la prueba no está... De la otra parte, digamos, o sea, usted tiene que demostrar, eh, y de esto está muy estudiado, digamos, que hay jueces y juezas que plantean, bueno, usted, usted lo arañó, usted qué hizo, usted pateó, usted cómo demostró que no era un acto consentido. En ese contexto, digamos, para eh, hablarle de, una, de un delito, es muy complicado que las mujeres lleguen. Pero bueno, más allá de esto, esta ley nos fue creada. Como le digo, después de muchos años de que las mujeres de, dijeron, bueno, ahora sí vamos a entrar al campo penal. Y esta ley está construida para, no para llevar a los hombres a la cárcel, porque si usted lee la ley de penalización, la ley de penalización tiene un montón de penas alternativas que le dicen, ok, hagamos una sanción, pero esa sanción implica que esta persona, que el juez lo mande a un eh, taller para ofensores, que lo mande a hacer trabajo comunitario. Todas estas cosas que son alternativas y que a la, a la prisión, que tienen como objetivo, ojalá esta persona aprenda que efectivamente no tiene que maltratar a las mujeres, que haya algún tipo de exposición pública, comunitaria, porque las mujeres no quieren que los hombres vayan a la cárcel. Sin embargo, nos damos cuenta que las penas alternativas no se aplican. nadie las aplica. aparte de que la inmensa mayoría de los casos no pasa la primera etapa y no pasa la primera etapa por particularidades que tiene el sistema penal, resulta que usted tiene que tener prueba. y los actos de violencia eh, eh, en las parejas generalmente tienen lugar en los muy, privado. eh, muy privados. quién es la prueba? yo es yo. es el, es el dicho mío. entonces muchas veces los fiscales le exigen a la mujer que participe declarando, pero cuando la mujer declara no es suficiente prueba. Entonces estamos metidos en un círculo vicioso que nosotros llamamos un círculo vicioso de impunidad. Porque incluso algunas de las cosas que están planteadas aquí de casos muy concretos... Habían otras pruebas, había una hija que había estado presenciando el asunto, había un policía que podía ser testigo, pero la lógica eh, del sistema penal no es una lógica eh, amigable para la penalización. Y con eso yo quiero decir, y eso es muy importante, el, el Poder Judicial desde el año 1996 ha, ha desarrollado de manera sistemática políticas para prevenir, tratar de... Facilitar el acceso a la justicia. Y en ese proceso creó eh, la, lo, los juzgados de violencia doméstica, las fiscalías especializadas. O sea, hay un esfuerzo y una inversión. Sin embargo, siento que todavía tenemos deudas en términos de la, la transformación de la cultura institucional, del operador y la operadora de la justicia. ¿Qué, qué faltan, Ana Lorena? Lamentablemente nos queda un, un minuto. ¿Qué, ¿Qué nos queda por hacer? Eh, usted está diciendo. No hay diferencia entre antes y después del 2007 con respecto a esa ley de hay la ley de penalización. Prácticamente esa es la, la conclusión que obtenemos. ¿Qué tenemos y, que hacer? En 30 desde segundos? mi punto de vista sería... Invertir más recursos en transformar la cultura y la práctica de los operadores de justicia y garantizar que aquellos que no se apegan a la ley, a las directrices institucionales en materia de violencia contra las mujeres, son sancionados porque están impidiendo a las mujeres tener un acceso a la justicia eficaz. ¿Redes locales de atención a, eso, a este tipo de, de problemáticas están funcionando? Esas existen en el país, funcionan unas mejor que otras y estamos también, tema para otro día, en eh, trabajando muy fuertemente en lo que nosotros llamamos la prevención primaria de la violencia. Aquí estamos hablando es cuando la violencia ya ocurrió. Correcto. Muchísimas gracias, Ana Lorena. <laughs> Mucho gusto. Y, y ojalá que hayan cambios sustanciales a inmediato tiempo, bien. a inmediato plazo. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a <laughs> todos gusto. y todas ustedes. Continúen, por favor, con la programación de Canal UCR.